Muy buenas a todos. En este vídeo voy a hacer un microscopio o una lupa potente para la cámara del smartphone, ¿vale? Para eso necesitaremos una lente sacada de unos prismáticos viejos. Necesitaremos la lente del ocular. La otra lente, la del... Bueno, esta lente sirve muy bien como una lupa normal. Mira, aquí tengo otro que hace bastante buen aumento. A ver, por ejemplo, tengo una placa de una tablet. Y bueno, algo se ve, ¿no? Pero voy a buscar algo mucho, mucho más potente. Mucho más potente. Aquí tengo la lente de uno mucho más malo que este, es decir, de uno así malete. Es la lente del ocular, ¿vale? Con una pinza. Bueno, esto podría hacerlo un poco más estético, pero más o menos el grosor de la lente, por ahí vamos a cortar. Por ahí. Ahí está. Ahora un clip. Más o menos que sobresalga lo mismo, sí, lo mismo que la otra pata. Y ahí lo voy a pegar con cola termofusible. Si tuviese una pistola de silicona, una pistola para aplicar la cola termofusible, no tendría que estar haciendo gilipollas con el mechero. Pero bueno, no tengo y es lo que hay. Es calentar la cola, aplicarla, poner ahí el chisme, el clip, pongo un poco más de cola y ya está. Pondré un poco más. Ahora esperar a que endurezca un poco. Luego con un alicate, a ver esto, tal que así, que quede más o menos ángulo recto. Pondremos la parte que está la lente más cerca hacia abajo. Poner la cámara, que está aquí, y acertar. Acertar el circulito a la cámara. Bueno, ahí estaría. Ahora ponemos el circuito. Y ahí se pueden ver. Estas cosas son ridículamente pequeñas, ¿eh? Mira, son súper, súper pequeñas. Y no se ven nada mal. Voy a hacer alguna foto para ponerla luego en, por ejemplo, a este componente que no sé lo que es, que pone 240. Que no, no lo veo. No, no, es muy, muy pequeño. Bueno, pues aquí. Por ejemplo, podéis ver los pines de alguna faja de estas de conexiones o los pines de algún integrado de estos. A ver, ahí están los pines de un integrado. Voy a hacerle un poco de zoom. Bestial, ¿eh? Voy a hacerle la foto a eso.
Bueno, y así, así de simple es. A ver, la forma de saber cuántos aumentos tiene sería poner algo milimetrado. Por ejemplo, esto, la escala de milímetros es la de lo que está hacia mí. Aquí lo podemos ver. Eso es 1 milímetro. Voy a ampliar todo lo que me deje el móvil. Ahí se puede ver. Vale, ahora vamos a la imagen. A ver, esto es 1 milímetro. Un milímetro equivale a 44 milímetros. Amplía 44 veces. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y hasta el próximo vídeo.